Hola y bienvenidos a un programa más de Sostenes al Aire. Hoy tenemos un tema que Dani y yo entendemos muy bien, ¿no? Porque tiene que ver todo con el mundo teatral. Ajá. Cómo se puede sufrir muchas veces para sacar adelante una obra, pero se logra. Esto va a ser la odisea de hacer una obra de teatro. Ustedes están en Sostenes al Aire. Y pues sí, ¿cuántas veces no nos ha pasado, ¿no?, en un montaje, en poder sacar una obra adelante? Se sufre, es un poco complicado, pero al final es tan maravilloso poder estrenarla y poder compartir con el público el resultado de ese trabajo. Y es que depende de muchas cosas, ¿no? No depende solamente de uno, es todo un equipo trabajando en conjunto para sacar lo mejor posible la obra, ¿no? Y no es solo eso, sino que también es muy difícil, ya hemos hablado antes, de lo difícil que es ser artista en nuestro país. Uh-huh. Y para conversar sobre el tema, hemos traído a un invitado que es un artista, así. Además de súper churro, tenemos aquí a un actor muy talentoso y él es Diego Pérez Chirino. Chirinos, adelante estudio, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué lindo tenerte aquí. Por favor, cuéntanos un poquito de ti, cuéntame un poquito a la gente de lo que haces, de lo que has estudiado. Así un resumen. Sí, un resumen breve. Bueno, yo soy actor, estudié en la Universidad Católica, me licencié ahí en Artes Escénicas. Y pues nada, trabajo en teatro, he tenido la oportunidad de trabajar en cine, en televisión y tengo mi compañía de teatro que se llama La Maldita Compañía. Así que mi vida está dedicada al sufrimiento del que hablan de teatro. La Maldita Compañía. Y sí, este grupo se compone por quienes son amigos, se conocieron en la universidad o dónde. Sí, nos conocimos en la universidad, somos 11 exalumnos de la Universidad Católica. Algunos todavía están estudiando y algunos, bueno, se retiraron, pero la mayoría somos de ahí, nos conocimos la mayoría en la misma promoción y luego empezamos a formar un grupo de entrenamiento actoral, porque los actores, como los bailarines, entrenamos, ¿no? Trabajamos, sabrán, chicas. Y luego este grupo de entrenamiento se convirtió en un espacio de creación actoral, de creación artística, así que empezamos a sacar montajes y ya tenemos más de 3 montajes en vivo, un montón virtuales porque hubo todo el tiempo de pandemia. Sí, y bueno, venimos trabajando juntos ya desde hace más de 6 años. Así que ahorita están presentando algo. Sí, creo. Ahorita justo vamos a presentar, en realidad empezamos el viernes, mañana tengo ensayos generales. Sin motor, se llama Sin Motor Ni Motivo. ¿Ya lo presentaron antes? Sí, ya lo presentamos antes, esta es la reposición. Por eso le hemos agregado al final la reposición, se llama, es larguísimo el título. Sí, sí. Sin Motor Ni Motivo, Toneras Calientes 2023, la reposición. Así de simple, Toneras Calientes. Así de simple. ¿Por qué Toneras Calientes? ¿Por qué Toneras Calientes? De verdad es que tomamos como estímulo la cumbia, la música, ajá, ¿no? Y nos acordábamos un montón de estos álbumes, estos discos que salían hace años, que se llamaban, bueno, todavía van a seguir saliendo, ¿no? Toneras Calientes 2068, ¿no? Entonces, como era 2022, dijimos pongamos 2023. Ahora que ya somos 2023, igual se llama 2023. Tuvimos toda una conversación sobre si lo cambiamos o no. Pero bueno, quedó lo de Toneras Calientes, pero no va tanto de eso la obra. Sí tenemos un montón de cumbia, pero en realidad es una creación colectiva. O sea, entre todos los actores que estábamos como parte del elenco, empezamos a crear en base a distintas premisas. Y salió una obra con 9 fragmentos, muy, sí, políticos, porque nos gusta hablar de la realidad nacional y de lo que está sucediendo, pero muy divertido. O sea, tenemos un humor muy, muy negro. Nos gusta el humor ácido, entonces hemos sacado adelante este montaje en el que la gente se le está pasando bomba, ¿no? O sea, esta es nuestra segunda oportunidad de ponerla en escena porque en verdad a la gente le ha gustado, entonces nos le estamos pasando. ¿Y estás ahí solo como actor o estás como productor, director, como algo? No, en esta oportunidad solo como actor, pero en la compañía, claro, a veces dirigimos, a veces producimos. Ah, se van turnando. Nos vamos rotando, sí, dependiendo de lo que te provoque hacer en ese momento o las necesidades que surjan, ¿no? Porque somos una compañía autosustentada, todo lo hacemos nosotros. Entonces, claro, y todos hacen todo. O sea, todos hacen un poco de todo. ¿Y qué tal la experiencia como compañía? Porque igual lidiar con mucha gente y coordinar un montón de cosas es bien difícil. Paso número 1 del sufrimiento de hacer teatro. A mí me encanta trabajar con mi compañía porque siento que es un espacio que, si bien las decisiones se dilatan un poco porque somos 11 personas, claro, decidiendo por todos, entonces es una democracia muy eficiente pero lenta. Me fascina ese espacio y además es un espacio de discusión, de análisis, de pensamiento, de debate, ¿no? Y son mis amigos, ¿no?, de la vida, entonces trabajamos juntos y también juegamos juntos, ¿no?
Claro, por ahí es súper chévere llevarlo como que, ok, todos actuamos, todos hacemos esto y entendemos ciertas cosas, pero hay de igual cosas nuevas que uno va manejando cuando es parte de una compañía, ¿no? Como que hay que ver dónde montarlo y hay que ver cómo gestionarlo, ¿no? ¿De dónde sacar el billete? Claro. ¿Cómo financiamos este proyecto? Sí, tal cual. Nos hemos dado cuenta que somos más eficientes haciendo eventos que haciendo obras. O sea, Totalmente. Uno cuando hace una fiesta pro 100%. Para hacer una obra, te dices, oye, debería dedicarme a hacer fiestas. Hacer esto y me organizadora de eventos, de pronto. Sí. La gente quiere más chela que arte, es la verdad. Pero sí. Sí, aprendes un poquito de todo, ¿no? Yo aprendí en la pandemia a escribir el guión, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. También hicimos una creación colectiva, pero al final alguien como que tiene que ordenarlo. Entonces dije, ya, yo hago el guión. Entonces me puse a escribir y lo ensamblé yo. Entonces ahí como que amplié ese rango. Otros amigos han dicho, yo dirijo esta vez. Esta vez, justo esta hora, la dirige Vanessa Seuner, que es una crack, que es muy divertida. Y como tiene un humor súper ácido, dijo, yo dirijo. Y qué gran idea que ella lo haya dirigido, porque de verdad que ha salido súper divertido, ¿no? Entonces así vamos probando un poquito de todo. Algunos prueban producir, algunos prueban dirigir. Pero todos somos actores, ¿no? Eso es lo que al final más queremos hacer. ¿Y dónde se van a presentar? ¿Es en el Teatro Julieta? Sí, en el nuevo Teatro Julieta, desde este viernes a las 10 de la noche. No, a las 8 de la noche. Es el viernes 10. El viernes 10 a las 8 de la noche. Estamos viernes, sábado, domingo durante 2 semanas. Es poquito tiempo. Las entradas están en Join Us, por favor. Cómprenlas, vayan y pásense un rato bomba con nosotros. Se pueden comprar un traguito, pueden decir, tomar en la obra. Y divertirse un montón. Ustedes también vayan, por favor. De todas maneras, súper recomendado. Tienen que ir porque esta es la reposición. O sea, la primera debe haber estado, pero demasiado buena para reponerla. Para ver parte 2, así. Definitivamente. Estuvo. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre ti y tu carrera actoral. En estos momentos estás con La Maldita Compañía, si quieres. El maldito, ¿no? Uno de los malditos. Soy un maldito. Sí. Pero, ¿cuándo empieza esta pasión por la actuación? ¿Cuándo decides incursionar en ella? Y pues, estudiar, ¿no? Yo empecé a pararme en escenarios cuando estaba, bueno, en el cole, como todo el mundo, ¿no? Cuando hay una actuación en el Día de la Madre, yo estaba ahí, cuando había actuación para el Día Maestro, yo estaba actuando. Entonces siempre estaba en el elenco de teatro, me encantaba. Y luego lo empecé a considerar como algo ya más profesional a partir de secundaria porque empecé a hacer impro. Uh-huh. ¿No? Habían competencias entre colegios, los interescolares, eran un match de improvisación. Y vino un profesor a mi colegio que dictaba... ¡Qué chévere! ¿En tu cole había eso? Sí, sí, sí. O sea, en realidad era un evento que organizó Pataclown. Ya. Y que convocaba... ¡Ay, ya! ¡Pataclown! O sea, es que colegio pudiente de todas maneras. Vale, bueno. Y organizaban campeonatos interescolares en la Cato, en la Católica. Y podías participar si es que estabas a partir de tercero de secundaria y yo estaba en primero. Era imposible, no podía, pero mi profesor me dijo, igual, lleva el taller, ¿no? O sea, voy a pedir que tú lo lleves y entra. Y yo sentí que como que me estaban dando alitas, ¿no? Entonces dije, buenísimo, voy a probarlo. Y me la pasé bomba, entré a Pataclown, empecé a formarme en improvisación y empecé a hacer campeonatos. Y al final los campeonatos se presentaban en el Teatro Julieta, que me persigue. El año pasado mi primera obra fue en el Julieta, la última también, este año también la primera es en el Julieta. Hay algo ahí. Definitivamente. Sí. Y todos los campeonatos eran en el Julieta y la gente pagaba su entrada e iba a ver el campeonato, ¿no? Entonces ya desde ahí como que sabía lo que significaba pararse en un escenario, estar al frente de un espectáculo, sostener un espectáculo, cómo era trabajar en equipo. Y nada, desde ahí me enrumbé, dije, esto es lo que quiero hacer. Mi tía estudió en la Católica, en el TUC, bueno, cuando era en Camaná en realidad. Y yo dije, bueno, ahí es donde quiero ir, ¿no? Ya lo sabía desde chico, mi papá también enseña en la Cato, yo iba, veía a los venados, decía, acá quiero estar, ¿no? Y así fue, así que me enrumbé, entré en el 2013, terminé en el 2017 y luego enganché con cine y tele al toque. Entonces ahí empecé. Entonces, por el lado de tu familia ha habido mucho apoyo. Un montón, sí. Ah, sí, genial. Sí, por suerte. Lechera. Eso es tener suerte. Sí. Me han traído a hablar de sufrimiento, pero a mí me ha ido bien con mis papás al menos. Sí, han sido un súper, súper apoyo. Lo siguen siendo, siempre están en mis obras. Si hay 10 funciones mínimo, van a 9, son lo máximo. O sea, yo siempre me he sentido súper apoyado por ellos. Y nada, el principal apoyo para mí fue, anda, estudia lo que tú quieras, ¿no? Y esa transición de teatro a cine, tele, ¿en qué momento se da? Tú dices, empalmaste al toque, ¿y cómo fue para ti y qué prefieres también? Fue durísimo, fue dificilísimo. Me acuerdo cuando recién me llamaron, en realidad primero me llamaron a cine, porque ahorita iba a hablar del sufrimiento, pero el sufrimiento fue en tele. En cine, esas locuras que uno hace cuando algo le provoca, ¿no? Yo me iba a ir a Chile un mes. Me compré mi pasaje, ya tenía todo planeado y me llamaron para grabar una película.
pero era la primera semana de mi viaje. Entonces tenía que cancelar todo, como que venir y grabar el tiempo que durase la película. Y por supuesto lo cancelaste. Lo recontracancelé, obvio, lo recontracancelé. Sin pensar. De todas maneras, justo es una pela que han nominado este año al premio Luces, que se llama Larga Distancia, que es de Franco Finocchiaro, que es una película hermosa de la cual me siento orgullosísimo de haber formado parte. Entonces no me arrepiento de nada, ¿no? Pero claro, esa fue mi primera entrada. Es más, creo que ha sido una de las primeras audiciones que he hecho. Entré a la casa de Franco, eran Franco... Franco y la enamorada que tenía Franco en ese momento, los que me hicieron la audición, y era como casi que conversar con ellos, y él fue súper onda, y en verdad así fue también durante el proceso de grabación de la película, ¿no? O sea, yo llevaba cervezas, el más irresponsable, ¿no? Llevaba cervezas, llevaba un six pack, conversábamos el personaje, lo íbamos creando, íbamos dando vueltas, y fue un proceso súper, súper amable. Y la tele, que tiene un proceso bastante más acelerado, claro. Y bueno, es un espectáculo bastante más grande, de más envergadura, para mí fue como un choque bien fuerte. Cuando dije que sufrí, no fue para nada por el trabajo en sí, sino por la ansiedad que a mí me producía entrar a un espacio de tanta exposición, ¿no? Y cuando recién fui a que me dieran mi personaje, porque primero audicioné y no me habían explicado bien cómo era el personaje más que en la audición, y llegué y me dijeron, ya, tu personaje es así, anda a la prueba de vestuario. Y yo, fui a la prueba de vestuario, empecé a probar cosas, salí, me metí a mi carro, me puse a llorar y dije, no voy a poder hacer esto, va a ser imposible, va a ser súper difícil. Estuve súper ansioso varios días y en un momento mi mamá me agarró y me dijo, escúchame, trabaja, o sea, trabaja con ansiedad, pero trabaja porque lo vas a tener que hacer igual, ¿no? Y desde ahí siento que como que hubo un cambio un poco en mi mentalidad de cómo afronto mi trabajo, ¿no? O sea, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Yo me doy cuenta de un montón de que me cae un personaje que me gusta, que digo, uy, ¿cómo voy a disfrutar de crear esto? Y me siento y pienso un montón, ¿no? Y hay que hacer, en la actuación hay que pararse y probar con el cuerpo, con la voz, ¿no? Entonces siento que gracias a la tele me cambió un poquito el chip. Era un entrenamiento súper duro porque te toca hacer historias que no te van a tocar en ningún otro lado. O sea, mi primer personaje era un chico que iba a morir en el capítulo 17 y duró hasta el final porque funcionó, pegó y su historia era súper trágica. Me metieron a la cárcel, le metí un disparo a mi madre y luego mi madre moría. Wow. Y luego... Sí, no, era una cosa, o sea, historias que no te van a dar en ningún otro espacio, ¿no? Así de drama, ¿no? Melodrama, súper melodrama. Y fue un súper entrenamiento como actor, ¿no? De estar constantemente probando cosas nuevas. Yo no te quiero cortar, pero hablando de tele y estamos en la tele, tenemos que irnos a un breve corte comercial. Nosotras ya volvemos con más aquí en Sostenes al Aire. Ya estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire y estamos acompañadas de Diego Pérez. Y estamos hablando un poco de su experiencia actoral, de los castings. Ya nos contó un poquito del casting para cine. ¿Y qué onda con la tele? ¿Qué onda con los castings en la tele? Que todo es tan rápido, tan veloz y que eso nos da ansiedad también. Sí, bueno, el casting también fue rápido y veloz. Yo normalmente no estaba haciendo castings para tele porque estaba estudiando en la universidad y el TUC en verdad tenía una política de si estás acá, no trabajas en otra cosa. Luego cambió porque era facultad y no pueden prohibirte hacer cosas, pero yo quería como más o menos respetar eso y no perder cursos, ¿no? O sea, si era una obra de teatro la tomaba porque se puede manejar, pero una tele tiene horarios... Te absorbe totalmente. Brutales, ¿no? ¿No? Entonces claro. Tienes que más o menos entregar tu vida. Y no podía cuando estaba en la universidad, entonces nunca había hecho un casting de tele. Y cuando me llamaron a este casting, llegué y me dijeron, tu foto, tu CV, y yo, ¿qué foto, qué CV? ¿No? Como que no había traído nada. O sí tenía el CV, pero no tenía la foto y como que tuve que ir a imprimirla o pedir que la impriman. Bueno, ya, empecé mal. Y luego el jefe de casting empezó a pasar uno por uno y preguntó nombre, edad, nombre, edad, nombre, edad, nombre, edad. Y a mí me preguntó nombre, edad, dónde has estudiado, qué hace. Como que me empezó a preguntar más cosas. Más. Sí, entonces dije, chévere, siento que por perfil, porque no había hecho nada hasta ese momento, por perfil creo que estoy como un paso adelante, entonces buenísimo, ¿no? Y nos pusieron en parejas, estuve con, no me acuerdo qué chica, la verdad es que no me acuerdo su nombre, y nada, hicimos una escena muy rápido, nos tomaron fotos a todos en pareja y luego iban votando uno por uno y a mí me dijeron, no, tú te quedas. Y yo, extraordinario. ¿Y tu compañera? Sí, claro, me quedo. Le dijeron, muchas gracias, adiós. Ah. Y yo, chao, chao. Y ya yo también me tomé la foto y estaba por irme. Me dijeron, no, espérate un ratito, queremos que hagas un monólogo. Y yo dije, no tengo nada preparado. Pero por suerte no me pidieron nada preparado, sino me dijeron, improvisa algo. Y yo ahí... toda mi vida improvisado. Entonces dije, por suerte. Mi momento ha llegado. Sí, tantos años. Mi momento ha llegado. Literal. Y me dijo, mira,
la chica con la que estabas te terminó. Y te estás volviendo a encontrar con ella y ella te ha dicho que está embarazada. Pero el bebé no es tuyo, es de otro. Y ese otro es tu enemigo. Y en ese momento cuando te dice, lloras. Y yo... Mi momento se fue. Algo súper cotidiano, ¿no? ¿Qué pasa? No, ¿cómo voy a hacer eso? Era imposible, era imposible. Y no sé por qué dije, voy a sacar una moneda del bolsillo, saqué una moneda y empecé así como a hacer vueltas. No sé por qué, en verdad, como que fácil se me veía súper pro haciendo mi cosa con la moneda, pero en verdad no sabía qué estaba haciendo. Y bueno, hice lo mejor que pude, no lloré, pero sí así como que ojitos con agüita, ya, bueno, algo es algo. Pasaron como 3 semanas, un poco más de un mes. Un tiempo que dijiste tú ya fue. Ya recontra fue, o sea, está enterrado. Si no me llamabas, fue. Y me llamaron y me dijeron, oye, mira, queremos que tengas el personaje. No, no hubo callback ni nada, como que de frente me llamaron y, pucha, para mí fue una súper, súper experiencia. Sí, fue lo máximo. De verdad que estar en esa novela para mí fue como un cambio de vida, ¿no? No solamente laboralmente, sino la gente se te acercaba en la calle, te preguntaban, tú no estabas en la cárcel, me decían, y yo... Señores, ficción. De mentiritas, señores, de una novela. Sí, los niños te decían, tienes que portarte mejor con tu mamá. Y yo... Oh. ¿Qué tal este cambio de volverte como famoso? Locazo. ¿Sí? Locazo. Claro, estás comiendo en un restaurante y la gente viene y te pregunta cosas. Ya no, o sea, ya fue. Esos tiempos acabaron. Pero en ese momento, o sea, la gente le tiene mucho cariño a los personajes de la ficción. Uh-huh. Creo que muchas veces dentro del teatro o del arte se desprecia un poco la cuestión de televisión. Y en realidad creo que es donde más llegaba ahí a las personas. Uh-huh. Y sí, los personajes a los que la gente les tiene más cariño. Y además es como que te dejan entrar, entre comillas, a su casa en la noche, ¿no? O sea, sí. Todos están en familia y tú estás ahí en la pantalla, ¿no? Entonces creo que esa cercanía y ese cariño te lo demuestran cuando te encuentras con ellos en vivo o cuando vas a un evento en el que están todos, ¿no? Y recibir ese cariño, pucha, es invaluable, ¿no? Porque te da... O sea, te calienta el corazón y además... Te da chamba, o sea, el apoyo uh-huh. de la gente es lo que al final como artistas nos da trabajo, ¿no? Que la gente esté ahí, se le gusta nuestro trabajo. La historia también, ¿no? Me imagino que has claro caminado sí. por la calle y te han reclamado, ¿por qué hiciste eso? Recontra, ¿por qué? Sí. O sea, la gente se enoja, ¿no? Y a mí además siempre me dan personajes medios perdidos. Entonces, una buena parte de la novela, soy malo y luego soy bueno, ¿no? Entonces, toda la parte que soy malo, la gente me detesta. Me encuentra en la calle y me dice, tú deberías estar preso, no, te puedes portar así con tu mamá. Oye, ¿pero cómo es posible que hagas esto? Deja de consumir drogas, ¿no? Y luego en la otra parte me dicen que bueno que hayas regresado al camino del bien, ¿no? Sí. Ojalá me llamen de vuelta porque la verdad sí, es muy divertido. ¿Cuántas novelas has grabado? 3. He hecho 3. ¿Y entre cine, teatro y televisión qué prefieres? Buena pregunta. Cine. Me encanta el cine. Sí. Me encanta el cine. O sea, es lo que a mí me gustaría hacer para siempre. Creo que es lo que he consumido desde que soy chico. O sea, siempre he visto teatro, sí. Pero... O sea, siempre que puedo veo una película. Siempre que tengo tiempo me encierro y veo una película. O voy al cine mínimo una vez por semana porque me fascina la experiencia de ir al cine también, ¿no? Y cuando alguna vez me he visto en pantalla, pucha, ya, fue como de los mejores días de mi vida. O sea, ese tipo de emoción por algo que en verdad siento que es hasta un poco superficial decir me vi en la pantalla y me sentí súper emocionado. Pero creo que es el tipo de cosas que a uno lo definen, lo marcan, ¿no? Y sentir esa emoción por algo como... Siento que es lo que te da líneas de hacia dónde quieres orientar tu carrera, ¿no? Claro. Sí. ¿Y si te gusta verte en pantalla? ¿No te da como cosita? A nadie le gusta verse en pantalla, pero estar ahí me gusta. Sí, no, a nadie le gusta, ¿no? Sí, es raro. Es raro. Sí, a mí me pasó tipo... con algunos cortos, así, ajá. De tipo, primero lo veo yo, a ver si me gusta, sí. Cómo lo hice, para que después se lo pueda enseñar a mi mamá, a mi familia, si a los demás, ¿no? Uno lo mira y dice, ¿así hablo? Eso. ¿Así eso. Me muevo? Detesto mi voz. O sea, detesto mi voz. Igual, y fue todo un proceso, ¿no? Porque en el TUC me decían, tú haces muy nasal, tienes que trabajarla, y fui al foniatra, hice mil cosas. Y un día Alfonso Santisteban, que es un maravilloso, extraordinario profesor, actor, director de ese país, me dijo, el que te quiera contratar con tu voz nasal, te va a contratar con tu voz nasal. El que no te quiera contratar, no te va a contratar. Ya está, se acabó. Y en verdad, sí, o sea, fue de las mejores lecciones, digamos, que he recibido, porque al final eso es actuar, ¿no? O sea, ponerse a uno mismo en el escenario, con sus virtudes, sus defectos, y más allá de bueno o malo, con quien uno es y ya. Mm. Y compartirlo con la gente, ¿no? Al final, el teatro, actuar es compartir, compartir. Entonces, pucha, para mí fue una super lección porque me hizo sentir tranquilo de estar yo ahí parado, ¿no? ¿Y cómo ves el teatro en nuestro país? O sea, de hecho, que uh-huh. estás con La Maldita Compañía y...
podría decirse que tú le vas más a autogestionarse. O sea, si me contratan, yo feliz. Todos. Sí, sí, sí. Pero también siempre intento guardarle un espacio a la creación con mi compañía. No tanto por la parte de autogestión, ¿no? Creo que la parte de autogestión, si pudiésemos, la evitaríamos todos, ¿no? Que alguien más haga el trabajo sería extraordinario y nosotros vamos y actuamos. Pero creo que no quitaría nunca de mi trabajo la parte de poner mi discurso en escena, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir o lo que mi grupo de amigos quieren decir, más allá de lo que otro quiere decir. Porque cuando a uno le dan un personaje, sí, uno lo pone desde su perspectiva, pero al final el guión lo ha escrito otra persona, el director está poniendo su punto de vista. Con mi compañía, yo y mi grupo decimos lo que queremos decir, ¿no? Creo que eso no lo quitaría. Y así como el tema, que es la odisea de hacer una obra de teatro, ¿qué ha sido lo más yuca o la travesía así más, o sea, wow, increíble que han tenido dentro de este proceso, lo más difícil que han atravesado? Como compañía, lo más difícil. Bueno, creo que lo más difícil es, y mira, no necesariamente tiene que ver con montar una obra en escena, es mantener el grupo, ¿no? Nosotros comenzamos, la parte sad, ¿no? Nosotros comenzamos siendo 16. Ahora somos 11, ¿no? Entonces la gente va cambiando, se va yendo, han pasado 6 años y bueno, uno cambia de parecer, de puntos de vista y la vida le da a uno distintos rumbos para escoger, ¿no? Entonces mantener el grupo ha sido complicado, pero creo que ha sido complicado porque nos esforzamos un montón para que todos estemos cómodos, ¿no? Para que todos estemos haciendo lo que queremos, para que todos tengamos una participación más o menos equitativa. Entonces mantener el grupo es difícil y de ensamblar obras, pucha, lo más difícil fue adaptarnos a la pandemia, creo. Fue súper yuca porque nosotros, o sea, lo que queremos es pararnos en un escenario y esto era creación audiovisual, ¿no? Por suerte nos gusta, ¿no? Entonces agarramos cámaras y probábamos, pero pucha, estábamos todos frente a una computadora y los actores somos de tocar, sí, ¿no? Claro. De hacer, de estar ahí, de ver a la otra persona a los ojos y sentir hasta su energía, ¿no? Yo que soy, en verdad, poco de hablar de energías y todo, sí hay algo de estar presente con la otra persona o de estar aquí, ¿no? Yo con ustedes, la gente que está ahí atrás en cámara. O sea, se siente una energía que por cámara, pues no está, ¿no? No está. ¿Qué tal la exploración actoral en pandemia? ¿Cómo la resolvieron? Rara, no sabíamos bien qué hacer. Pero justamente desde no saber qué hacer, partimos, ¿no? Dijimos, ¿qué es lo que siempre hemos querido hacer? Ya, textos clásicos. Uy, ya, agarramos cada uno un monólogo, dijimos, pucha, cada uno grabe su versión. Ya, chévere, entonces cada uno sacó una versión y los grabamos y los subimos. El mío fue un desastre. Habían algunos que eran malísimos, otros que eran muy bacanes, ¿no? Entonces, nada, era probar y ver cómo reaccionaba la gente a eso, porque al final sacamos cosas para que la gente reaccione, lo vea, ¿no? Y para mantener viva la compañía, porque... Para mantenerse en training también, ¿no? Y para mantenerse en training, porque si no estábamos todo el día tirados. Todos oxidados en pandemia. Trabajando acá, ¿no? Y hay que despertar el cuerpo, ¿no? Solo vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos con más aquí con Diego en Sostenes al Aire. Ya estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire y pues estamos en la compañía de Diego Pérez, actor de La Maldita Compañía, y estábamos conversando sobre ello, ¿no? Sobre mantener viva a la compañía durante pandemia, y me surge una duda, ¿no? En un inicio, ¿cómo fue para ustedes? Porque ya tienen 6 años como compañía, en este proceso de convertirse en una compañía sólida, o sea, ¿en qué momento se da esto? Porque habrá sido todo un proceso al inicio entre desistir, sí, no, va a funcionar, no va a funcionar, todos los temores como actores. ¿Y en qué momento es que comienzan y arranca, mejor dicho, ¿no? Arranca la compañía. Yo creo que fue cuando hicimos el primer montaje, ¿no? Porque antes, en realidad, la compañía surgió de una necesidad que era que durante los 5 años que dura la carrera de actuación, 4 de ellos tienes cursos. La carrera de teatro, 4 de ellos tienen cursos de actuación. Entonces todos queríamos seguir entrenando y el último año ya no teníamos eso. Entonces formamos la compañía para seguir entrenando y seguir teniendo este curso, digamos, de actuación, y lo dictaba uno de la compañía que quería además ser docente más adelante, que ya es docente porque somos viejos. Y entonces primero era un grupo de exploración que se podía sentir que quizás en algún momento acababa, si es que terminaba la universidad, ¿no? Ya cuando sacamos el primer montaje, creo que hubo el paso de ser un grupo de entrenamiento a ser una compañía que saca montajes y produce cosas, ¿no? Entonces creo que ya en ese momento se sintió como una cohesión y una proyección a futuro, ¿no? Y ya éramos las mismas personas que estuvimos hasta hace pocos años,
¿no? Hasta antes había estado entrando y saliendo gente. Uh-huh. Si es que alguien nos interesaba, por ahí que invitábamos a esa persona y si desistían, pues se iban. Y ya desde un año antes, más o menos, de hacer el primer montaje, éramos las mismas personas, ¿no? La misma mancha de gente. Entonces creo que ese fue el momento en el que dijimos, pucha, esto da para rato, ¿no? Y ahí seguimos sobreviviendo. Por ahí en algún momento dijeron, uy, esto creo que ya no da para más. Sí, claro, hemos tenido mil conversaciones. No, nunca ha sido como todos al mismo tiempo, ¿sabes qué? Esto ya fue. No, pero siempre como que en alguna reunión uno dice, sí, porque yo también alguna vez he pensado en irme. Yo también. Porque, o sea, el mundo del actor varía mucho, ¿no? Varía muchísimo, sobre todo en nuestro país en el que hay que cazar las oportunidades casi, ¿no? No es como una industria enorme en la que, pucha, casteas todo el día y te va a salir. No necesariamente, ¿no? Entonces, por un lado es positivo tener una compañía en ese sentido porque siempre vas a tener algo fijo. Pero por otro lado, tal vez compañías que quizás son más rígidas te quitan tiempo para eso, ¿no? Pero nosotros somos muy flexibles, ¿no? O sea, si tienes otra cosa que hacer, pues anda eso. En este montaje no participes y si quieres hacer el siguiente, entonces vemos dependiendo de los tiempos de cada uno. Pero sí, siempre ha habido esto de, alguna vez se me pasó por la cabeza irme, pucha, yo también. Pero creo que eso también es lindo, ¿no? Que somos capaces de contarnos las cosas en la cara, decirnos hay mucha confianza. Sí, y además se dice para mejorar, ¿no? No se dice como en plan, o sea, ¿por qué surge esta inquietud? ¿Por qué te quiere? Bueno, a veces puede ser por tiempo, otros proyectos, uh-huh. o porque, como tú dijiste, en algún momento sientes que no estás tan aliviado con ¿no? lo sí. que están buscando. Y, pero no, entonces ustedes son patas y ya. Tal cual, o sea, somos patas. Al final, o sea, no se resuelve solo como en un trabajo en el que, bueno, no sé cómo funcionan los trabajos de oficina, pero me imagino que es un poco, si quieres te quedas, si quieres te vas. O sea, punto, ¿no? Acá es un poco, hay un compromiso más allá de lo laboral, ¿no? O sea, somos amigos y queremos el bienestar del otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras la otra persona no esté cómoda, los demás no vamos a estar tranquilos, ¿no? Entonces, una vez que se estabiliza todo de nuevo y podemos seguir avanzando, pues ya ponemos el ojo en los proyectos, ¿no? Pero si es que necesitamos un tiempo para revisarnos como compañía, nos lo tomamos, parábamos y conversábamos y volvemos a revisar cómo nos ordenábamos. Sí. ¿Y con qué otros proyectos están ahora ustedes? O sea, se viene este estreno, pero ya están preparando algo, todavía no. Tenemos una invitación al festival, no sé si se puede anunciar, creo que sí, al Festival Sótano 2 de la Universidad del Pacífico. Participamos el año pasado en la edición virtual y vamos a participar este año de nuevo con Sin Motor Ni Motivo. Y vamos a estar en un, esto sí creo que no se puede hacer, pero es como una suerte de microteatro. Que va a salir pronto, ya lo estaremos anunciando en nuestras redes, nos pueden seguir como arroba la maldita compañía. Sí, y hay un montón de artistas, pucha, eso va a estar súper interesante, espero que le sigan la pista al proyecto. Yo creo que no lo puedo decir porque ni siquiera estoy participando del proyecto en esta oportunidad. Entonces, me imagino que lo anunciarán en su momento, pero hay un montón de artistas nacionales muy pajas, la mayoría actores, y están probando a hacer otras cosas. O sea, van a actuar, pero algunos están dirigiendo, están escribiendo, produciendo, y sería bien, bien chévere seguirle la pista a ese proyecto. Y nos han invitado a la maldita compañía para hacer una de las onda obras. De microteatro. Uh-huh. ¿No sería bueno que, creo que hemos hablado de eso, que vuelva a microteatro? Porque era una gran opción, porque era sí. todo muy rápido, mucha gente sí. iba, incluso gente que no consumía mucho teatro. Y bueno, todo pandemia, pues. Pandemia lo mató. Están las dificultades de hacer teatro en el Perú. ¿Qué tal la vuelta a la presencialidad? Lo máximo, maravilloso. Siento que todos volvimos a despertar, ¿no? Que estábamos un poquito dormidos en la pandemia, que al inicio siento que hubo un montón de emoción por probar esta nueva virtualidad y jugar a las cámaras, claro. Pero ya en un momento a la gente no le gustaba ver una obra frente a la pantalla, ¿no? Era insostenible. Uh-huh. Y volver, pucha, fue súper. Muy feeling. Muy feeling. Me encontré de nuevo con mis amigos, ¿no? Con la gente con la que había trabajado. Grabé una novela en pandemia. Nos encerraron en un hotel y solo nos llevaban al set y regresábamos para que no tuviéramos contacto con nadie. Pero ya solo ver a la gente del set era como, ¡ah, cómo estás! ¡Qué bueno verte! O sea, fue lo máximo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Grabar la novela, estar así como que tu propia lo cuarentena, alejado de tu familia, de tus amigos, de todo ¿Pruebas el mundo. ¿Pruebas COVID todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, tenía tres fosas nasales. No. Fue bravazo, de las experiencias más pajas que he tenido en mi vida. Y lo caso, porque suena un poco claustrofóbico estar tres meses metido en el hotel. ¿Tres meses? ¡Wow! Sí. Pero el elenco era muy divertido, muy divertido. Entonces nos la pasábamos bomba en el hotel y luego íbamos a grabar y al fin es lo que amamos hacer, ¿no? Entonces chambeábamos felices. La directora también estaba en el hotel, que era Ani Alba, que es lo máximo, es una crack.
Entonces también podíamos trabajar en el mismo hotel. Fue una súper, súper, súper experiencia. La repetiría a pesar de que, pucha, separarme de mi familia, me enamorar, recién estábamos empezando en ese momento. También fue súper yuca, pero repetiría la experiencia porque fue. ¿Cómo te, si te hubieras ido de viaje o una cosa así? Pues tal cual. No, y estaba a 4 cuadras de todo. Literal. ¿Y tienes algunas propuestas para una nueva novela por ahí? Para tele no, pero justo he grabado un capítulo para Los Milagros de la Rosa. ¿Así se llama? Solamente sí. Milagros, y le han cambiado el nombre. La versión peruana de la Rosa de Guadalupe. He hecho de un chico perdido en el mundo del alcohol y las drogas. ¿Otra vez? Sí, no entiendo. ¿De por qué? Yo, o sea, además pregunté, oye, no me puedo cortar el pelo porque tengo un proyecto en el que necesito el pelo largo. Me dijo, no te preocupes, es look de drogadicto, te va bien. Y yo, perfecto, voy. O sea, este es el look de un drogadicto. ¡Tarán! Bueno. Un poquito de ojeras y va. Y estoy en full teatro. Este año voy a hacer teatro para niñas de nuevo. Estoy feliz por eso. Voy a hacer una obra que está pendiente. ¿Dónde? Sí, lo máximo. La Plaza no Niños. Puede, no la Plaza puede. Niños, ah, pero ya. Bueno, si no podía decirlo, ya me razonarán después. Y voy a estar en una obra que está pendiente de hace años, que iba a ser una obra del Bicentenario de un... Eso tampoco voy a decir, de un teatro acá bien chévere que me hace muy feliz estar ahí. Y es una obra que está pendiente hace 3 años. Y ya empecé a chambear porque tengo que aprender a tocar guitarra, entonces ya estoy empezando a tocar con mis primeras clases. ¿Qué has tenido que aprender con diferentes proyectos que has tenido, no? O sea, ahora tienes que aprender a tocar guitarra. Sí. Ahorita. ¿Y qué otras cosas has tenido que aprender en el camino? He tenido que aprender a cantar para musicales. He tenido que aprender a montar skate para una peli. Eso fue lo caso. He tenido que aprender a cómo parecer drogado. ¿Te has tenido que No probé, solo fue mirando videos. No, creo que no muchas cosas más. Pero sí, cosas prácticas, ¿no? Cantar, bailar y bueno, lo del skate. Y si tuvieras que darle un mensaje final a todos los televidentes que quieren incursionar en el mundo de la actuación o a los que siguen tu carrera también y quieres saludarlos, mandarles un mensaje. Sí, por supuesto que sí. A todos los que quieren incursionar en la actuación, no lo piensen ni un segundo más. O sea, es un espacio hermoso para poder conocerse a uno mismo y para poder conocer a las demás personas, ¿no? Para mí, al final, el teatro, la actuación es un reflejo de lo que uno busca en la sociedad, ¿no? Estar con otra persona, poder dialogar y poder generar algo juntos. Entonces, realmente es una hermosa experiencia. Estén atentos a los talleres de mi compañía, solemos sacar, así que ahí podrían ser una gran oportunidad, pero en cualquier lado, o sea, en cualquier lado se puede actuar, ¿no? Hasta de juego, porque es un juego. Y a toda la gente que me ha seguido, lo que sea, pucha, qué gusto siempre estar ahí con ustedes. Espero que sigan siguiendo mi trabajo. Yo estoy encantado de tenerlo cerca, lo siento cerca y eso me alegra un montón. Y para la gente que todavía no te sigue, deja tus redes sociales, por favor. @ Diego Pérez Chirinos en Instagram, pueden seguirme ahí. Yo siempre estoy, bueno, posteando contenido, intento estar pendiente porque ahora es una chamba más. Así que nada, intento estar ahí conectado, síganme y pues... Si quieren, escríbanme y yo respondo. Yo sí soy. ¿Y la compañía? Sí, ¿la compañía? @ la maldita compañía. Con N, porque Instagram no te deja poner ñ. Ah, pues. Qué loco, ¿no? Y tampoco te deja publicitar cosas que digan maldita. O sea, que tenemos un grave problema. ¿Cómo hacen? Sí. Ah, problemas. En todas nuestras, vean nuestras publicidades, nunca dice maldita. En ningún lado. Porque no se puede. Bueno, no, ahorita nos vamos a un pequeño corte. Y Diego todavía no se va, así que no se preocupen porque ahora regresamos con el confesionario. Así que quédense ahí, nos vamos a un corte. Ya estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire y vamos a entrar al segmento favorito de todos. Ese en el que nos van a lanzar preguntas o frases o qué se le va a ocurrir a producción esta vez. Entonces, esto es el confesionario y vamos a estar con Diego también acompañándonos. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Estoy para este espantado. Momento? No sabemos qué viene, así que voz misteriosa, cuéntanos. Bien, ya hemos hecho este juego y vamos a hacer, bienvenido Diego nuevamente al programa. Muchas gracias. Y a esta secuencia tan peligrosa para no nuestros conductores. No nos pongas en compromiso, por favor. No de nuevo. ¿Me caso, me acuesto o lo mato? No me gusta. Más odian. Y vamos con un personaje muy conocido, muy querido por muchos. A ver, por ti será. Ya saben que tienen que responder cualquiera de esas tres opciones, ¿no? Y un poquito aumentar por qué. Ok.
Vamos a con el primer personaje. Argumentar. Barney. Barney. Lo abrazo, pues, ¿no? El dinosaurio. Con Barney. Barney. Hay que, cada quien tiene su fantasía, o sea, hay que respetar. Está bien. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Alguna puede vez, ser? O sea, ¿a quién se le ocurrió disfrazarte de Barney para...? Puede ser un fetiche. Puede ser un fetiche. Sí. No. Hay un nicho ahí raro. Hay gente que sí le va a los peluches. Yo lo abrazo. No, uno de los tres. No está en las opciones, señorita. Era una niña, ¿cómo voy a decir? Me caso, no. ¿Tú? Pero, yo me caso. Me daría pena matarlo, la verdad. Me caso. ¿Se casa tú? ¿Eh? Me caso, güey. Pero yo sí lo mato. ¿Por qué? Para vivir la experiencia. Nadie se quiere hacer a Barney. Bien, vamos con nuestro siguiente personaje, Emma Watson. Ay, me caso. Emma Watson es Hermione. Sí. Me caso. Me acuesto. me acuesto y me mato. Bueno, todas las opciones. Todas las anteriores. Linda, ¿no? Sí, sí, claro. Hermosa, además claro. Es muy buena actriz. Talentosísima. Dios mío, cuando bajó con el vestido ahí en esa pela, la 4, no sé qué. Creo que era la 4. La de Cali Fuego. Cuando bajas. Y... Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que todo el cine, cuando ella bajó así como. Sí. ¿No? Al mismo tiempo. Sí, sí. Guapa. Next. Bien, vamos con el siguiente personaje. Es un clásico del cine. Marlon Brando. Me acuesto y me mato. Genio total, absoluto. ¿Pero por qué te matas? Brillante. Porque no podría pasar por nadie más después de él. Es un genio. Con él me casaría sin lugar a dudas. Señorita, ¿usted sabe quién es Marlon Brando? Yo se han quedado mudas. Sí que me pregunto que a quién es. Se quedaron congeladas. Yo no sé si me acuesto. Fácil, me caso. Yo no sé quién es. O sea, por favor. Por nombre no lo saco. Lo mato. Tarea para la casa, para Daya saber, investigar quién es Marlon Brando. Por nombre muchas veces no saco, de verdad. Pasa. Por cara, pero por nombre a veces no saco. Es un recontraje. El siguiente personaje sí lo vas a identificar fácilmente. ¿Era? Henry Cavill. Ah, no, pues. No, pues obvio, me caso. No, me lo hago, le hago el amor. Con todo el cariño del mundo. Él es Superman. Sí. Prefiero Marlon Brando. Me caso y me acuesto y ya, y todo lo demás. ¿Y sabes qué es gamer? Hoy no, entonces. Ajá. Te dieron, pero en la yema del uso. Es mi tipo, de todas maneras. Va. ¿Tú dijiste? No dije. Lo mato porque no he matado a nadie todavía, así que lo mato. Ya toca matar a alguien. Bien, vamos con el siguiente personaje, Billie Eilish. Ah, pues me caso. Me caso. Es linda. Me caso. La cantante, increíble. Sí. ¿Quién es? Es una cantante. O sea, tiene el pelo de colores, cabello celeste, medio verde. No es la bichota. Ay, ya. No. La canta, pero... anda seca. ¿No? ¿Cuál? No. ¿Bichota? No. Ya descubrimos que Liz solo escucha reggaeton. A ver, ya que yo no puedo responder porque no me acuerdo de su cara, voz misteriosa. Dinos, ¿qué eres tú? ¿Quién? Vamos con la siguiente pregunta. Misteriosa. Este es un clásico de la música, talentosísima, una señora. Madonna. Ah, pues que me mate, ¿no? Que ella te mate. Que ella mate a Daya, ella no puede tocarla. Diosa. O sea, la Madonna de ahora que está... No, su cara está rara. Sí. Es verdad. Me mataste con lo de la Madonna de ahora. Estoy hablando de la Madonna de antaño. De antes. Incluso de hace pocos años, sí. Me caso, me acuesto, me todo. Pero sí, la de ahora, no sé, creo que la mato tal vez. No, qué mala. ¿Cómo la vas a matar? ¿A Madonna? Es que está ya muy rara. No, me acuesto. Debe ser... Toda una experiencia, exactamente. Sí, ¿no? Sí. Toda una experiencia. Siguiente, voz misteriosa. Yo te he dicho, no. Ya, bueno, bien, el siguiente personaje también es muy popular y muy querido. El Chapulín Colorado. Ah, no, me caso, obvio, me caso.
lo revivo. No sé si podría, o sea... ¿Se podría qué? No sé, casarme con el chapulín. ¿Ese chapulín? El chapulín colorado, no el chapulín del dulce. No, pero no sé. O sea, nunca he sido tan fan. Entiendo. Ni yo tampoco veía. Yo lo mato. No veía. Lo mato. Claro. Regresamos al mundo del cine. Y el siguiente personaje es Johnny Depp. Ay. Ah, no, todo. Todo. Pues. La cara. ¿Por qué la cara? Me da miedo. Me da miedo el señor. Maravilloso actor, pero en la vida me da un poquito miedo. Creo que lo mato. Las últimas cosas sí, que en verdad sí, salió inocente, ¿no? Pero sí es, tiene ahí su mundo oscuro, ¿no? Como sí, tu personaje. Como mi personaje. Puede ser peligroso. No, sí, debe ser peligroso. O sea, como actor, actorazo, pero con toda el no. Ya dijiste que todo también. No, no sé si me caso, porque parece que como esposo, como que no. Sí, no. Mal hombre, ¿no? Mal hombre. Sí, yo creo que me acuesto para vivir la experiencia y ser una pirata del Caribe. Me encanta. Sabes que terminas en juicio. Arriesga. Bien. Siguiente personaje: Rosalía. La Rosalía. La Rosalía. Lo máximo, me acuesto. Me acuesto. ¿Liz? No, o sea, sí sé quién es, pero no sé si me acuesto. ¿La vas a matar? Si me caso. No sé, no la mataría. Ah, ya. Yeah. Pero creo que no la tocaría, creo que me caso. La tocaría. Para asegurarme de no tocarla. Me caso. Venga. Siguiente personaje, Harry Styles. Ay, cosito. Te da ternura. Sí. ¿Por qué? No sé, lo recuerdo de... ¿Cuál era el grupo este? Ah, One Direction. One Direction. Lo recuerdo de ahí, ¿no? Ahora ya está todo. Sí, me caso y me acuesto. Definitivo. ¿Dónde está mi cámara acá? Me caso y me acuesto. Suscribo. Sí, pero no sé, me parece tiernito. Es que, o sea, yo he visto el último chismecito de Harry Styles. Ah, ¿cuál es? ¿Qué? El, bueno, no creo que sea el tan chismoso, último. No, me pasé, qué asco. El chisme, uno no va al chisme, el chisme viene a ti. Es verdad. ¿No? Eso pasa. Es verdad. No, que él estaba con, no sé qué, ya, él estaba actuando para una película y la directora de la película estaba casada y bueno, pues ahí tuvo su ah, cosa. Ella también jugó su a mi caso, con... me acuesto. Sí, sí. Me lo mato. Dijo, me divorcio y me acuesto. Tenemos sí. Más. Bien, ¿vos? Vamos con el último personaje del día. Sí, por favor, ya el último. Will Smith. Ay, me caso y me acuesto. Yo después de la cachetada lo mato. Ah, sí, pucha, no, no sé, me olvidé no de sé. Eso. ¿Por qué siempre me olvido de esos momentos? Es que... ese problema. Tienes que identificar a los tóxicos, Daya. Sí, 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 ahí, por eso. Ahí hay un problema, red flag. Sí, sí, sí. Tapas ahí sus errores. Sí, no, qué fatal. Eso estuvo malazo. Malazo, ¿no? Esa es la de no conozcas a tus ídolos. O sea, sí. Me quedé pero congelado. Horrible, ¿no? Lo mato. Yo lo adoraba, me encantaba. Yo también. Como persona se veía lindo y todo, pero... Sí. Me parecía un genio. Hablaba bravazo y unas lecciones de vida increíbles. Y fantásticas. Subió y le zampó un cachetadón. ¡Pam! O sea, yo pensé que estaban actuando. Yo también. Así como... ¡Ja, ja, ja! No, no, nadie se ríe. No, no, no. No, es real, puta. No. El rating del Oscar se recontradisparó después de la cachetada. Fue ay, alucinante. Sí, qué bárbaro. No, sí, ya. Sí. Me retracto. Sí. Lo mato. ¿Qué? Asesinado por todos. Muchas gracias, Diego, por participar en nuestro juego del confesionario. Gracias a ustedes. ¡Oh, terminó! Sí, sí, sí. Estaba sudando. No, muy bien, pues gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y compartir un poco más de tu carrera. Ha sido un programa súper divertido y bonito. Y pues ya dejaste tus redes sociales, pero déjalas de nuevo acá, por favor, para que todos te sigan. ¿Dónde está tu cámara aquí? Acá. Allá. Nada, primero muchas gracias por la invitación. Me lo he pasado bomba. Espero que estas respuestas no queden grabadas demasiado tiempo. Y nada, los que quieran seguirme en mis redes, estoy como @DiegoPérezChirinos en Instagram. Y los que quieran seguir a La Maldita Compañía, estamos como @LaMalditaCompañía con N. Y nada, vayan a Sin Motor Ni Motivo. Vamos a estar en el nuevo Teatro Julieta desde este viernes. Viernes 10 a las 8 p.m. y estamos 2 semanas, así que no se la pueden perder. Ya saben, no se pueden perder entonces la obra Sin Motor Ni Motivo, Toneritas Calientes 2023, ¿cómo era? La reposición. La reposición. Y bueno, pues a nosotras nos pueden encontrar como Sostenes al Aire en Instagram y también en TikTok. Y también pueden seguirnos como Tribu TV en Facebook, Instagram, Twitter, en todas partes. Y si se han perdido algún capítulo, no se preocupen porque pueden verlo en YouTube también.
Y a cada una de nosotras en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Daya-Bernatza. Y yo soy como Liz Rollero en Facebook, Instagram, próximamente Twitch. La gamer aquí. Bueno, pues eso ha sido todo entonces y nos vemos en un próximo programa de Sostenes al aire. Hasta la próxima.